Kadir. Kadir, despierta. ¿Papá? ¿Ya despertó mamá? No, aún no ha despertado. Pero te traje unos bollos y algo de té. Anda, yo debo irme. ¿A dónde? A la construcción, tengo trabajo. Papá, ¿necesitas dinero? Yo cobré algo de la pintura. No te preocupes, hijo, no me falta nada, tranquilo. Avísame cualquier noticia. Está bien, te llamo enseguida. De acuerdo, cuídate. Papá. Vamos a estar bien. Tu mamá va a sanar. Seguro que lo hará. Hospital Adatip. Hola, buenos días. ¿Estás en la construcción? ¿Está el señor Akif? Está bien. Sí, entiéndeme. Solo faltan 2 meses para el día en que ofrecí entregar el trabajo. Cuando vine no había ni paredes. ¿Y ahora? ¿Qué quieres que haga con estos empleados? ¿Debo despedirlos, golpearlos, maldecirlos? Comprendo. Yo también me siento mal. Por supuesto, tienes razón. En fin, tranquilo, ya entendí el mensaje. Nos veremos lo antes posible, como siempre. Seguro, luego te llamo. Está bien. Entonces ya quedamos, ¿de acuerdo? Claro. ¿Beli? Te pensaba llamar ahora. Tuve que atender un asunto urgente. Envié a Irán al hospital a ver si se te ofrecía algo, pero le dijiste que nada. No necesito nada. Sabes que lo que se te ofrezca, cuentas con nosotros. Al final somos una familia. Pero ya te enteraste. El pobre Fikret ya no lo vamos a tener entre nosotros. ¿Y Hatice cómo está? Estará bien. Eso espero, de verdad. Pero cuando salga, sabré qué hacía en su automóvil. ¿Sigues con esa duda? ¿Usted no la tendría? He pensado, pero no logro acomodar algunas piezas. Me vuelve loco. ¿Qué piezas tratas de acomodar? Ella fue a su casa de verano. Y usted estaba ahí. Es verdad, estaba ahí. Fui a recoger unos documentos. ¿Qué fue lo que te dijo tu esposa? Dijo que Susan y usted estaban en la cama. ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Qué ocurrencia! Ya lo olvidaste, sabes que tengo una esposa. ¿Cómo dices esa locura? Y la mujer de la que hablas es la esposa de mi socio. De verdad es una locura, Beli, ¡qué vergüenza! No imaginé que creerías una cosa como esa. Mi esposa nunca miente. Y lo que usted haga no nos importa. Ella me dijo que estaba llegando el autobús. ¿Por qué sucedió el accidente? Eso es lo único que me importa. ¿Qué estás insinuando, Beli? ¿Qué es lo que tratas de decir? ¿Que subimos a tu esposa al auto y luego la arrojamos en algún lugar? ¿Eso intentas decir? Por supuesto que no digo eso. ¿Entonces qué preguntas? Solo quiero saber qué hacía mi esposa en su auto. Eso quiero que me diga. Eso tendrías que preguntárselo a ella. Yo envié a Fikret de regreso por un documento. Entonces quizá ellos se encontraron en la parada o... se pusieron de acuerdo antes. ¿Quién sabe? ¿Qué insinúa? Solo digo que somos humanos, Beli. Los hombres somos hombres.
Tal vez se dieron a la tentación. Digo que le preguntes a tu esposa. ¿Qué más puedo decir? ¡No puede hablar de mi esposa de esa forma! ¡Ella no es deshonesta! ¡Maldito mentiroso! ¡Basta! ¡Basta! No te me acerques. ¿Quién te has creído? ¿Ya se te olvidó quién eres? ¿Te olvidaste de quién soy? Te perdono porque estás sufriendo, pero la próxima vez te vuelo la cabeza. Eres un maldito. ¿Quién te has creído, Recogimos a tu esposa. Llegamos a un trato. Luego llegó un camión y nos golpeó. Fue el destino. Yo salí de ahí sin un solo rasguño. ¿Qué culpa tengo? Vete. Reza para que tu esposa se recupere y ya no causes tantos problemas. ¡Eres un deshonesto! ¡Voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Feli! ¡Pagarás por esto! ¡Feli! ¡Te voy a matar! ¡Suelta! ¡Belly! ¡No es posible! ¡Belly! ¡Despierta! Amigo, por favor, reacciona. ¡Una ambulancia, rápido! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Muévanse! Sí, sí. ¡Aléjense! ¡No es posible, Belly, amigo! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Belly, por favor! ¡Ya pidieron una ambulancia! ¡Pidan una ambulancia, rápido! ¿Me escuchas? ¿Homer? ¿Vinieron solos? Nos trajo mi tío, pero fue a comprar algo de comer. ¿Y mi papá? No lo sé. Dijo que iba por algo a la construcción. ¿Y por qué no le llamas? Le llamé, pero no contesta. ¿Y sabes algo de mamá? No. Hermano, el doctor ya dio permiso. Yo quiero ver a mamá. Linda, tendremos que esperar un poco más. Pero la veremos todo el tiempo cuando se recupere. ¿Cuándo será eso? Hay que preguntar, tal vez nos permitan verla. Ven conmigo. ¡Oye, Belly! ¡Por favor, reacciona! ¿Puedes escucharlo? ¡Al menos muero un dedo para saber que escuchas! ¡Una ambulancia! Amigo, Belly, por favor, nos estás asustando. ¿Me escuchas? Belly, ¿podrías dar una señal? Belly. ¿Qué está sucediendo? Se cayó. ¿Belly? ¿De dónde cayó? Revisen su pulso. A ver, todos atrás. ¡Retírense! ¡No estorben! Señor, acabamos de pedir una ambulancia. Bueno, Seyfi, revisa su pulso. ¿Es posible, amigo? ¿Sientes algo? No siento nada. Parece que está muerto. No puede estar muerto. Tiene una familia. Oye, Belly, por favor, abre los ojos. Belly, no puedes dejar a tu familia, hermano. ¡Te lo ruego, abre los ojos! No hay cambios. Muchas gracias. Kadir, ¿cómo te sientes, hijo? La verdad, no sé. Así, ya, toma esto. Coman algo, no han comido nada en todo el día. Gracias, tío.
¿Qué ha pasado? No nos dejan verla. Come esto, Emel. Te hará bien. Cuando mamá despierte, muy pronto lo hará, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Pero se va a poner triste al saber que no comiste. No. ¿Cómo no, Emel? Por favor, tampoco quisiste desayunar nada. Come algo. Anda. Y ustedes dos, coman. Sí, Ismet. Estoy en el hospital. Sí, aquí están sus hijos. Claro, espera un momento. Ya te escucho. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Se cayó? ¿Pero no fue de gravedad? ¿Tío? Espera. Dime. ¿Qué pasa? ¿En la construcción? ¿Qué sucede? ¿Y está bien? ¿Está bien, Ismet? Ismet, ¿qué dices? Ismet, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que está muerto? ¿Qué pasa? Ismet, ¿cómo dices eso? No puede ser, mi hermano está muerto. Oh, no. Tío, por favor, ¿qué estás diciendo? Mi hermano murió. No puede ser, está muerto. Tío, ¿qué estás diciendo? Se cayó de la construcción y está muerto. Por favor, no digas eso. ¿Dónde está mi padre? Mi padre no pudo haber muerto. Mi padre no está muerto. ¡Dime la verdad, tío! ¡Haciendo a mamá! ¡Por favor, di algo! ¡Tienes que despertar! ¡Te lo ruego! ¡Abre los ojos! ¡Despierta! ¡Despierta! Mamá, por favor, no me dejes. Mira, el doctor la está atendiendo. Prepara la adrenalina. Ya la van a inyectar, seguro con eso va a estar bien. 300. Listo, doctor. No pueden irse, mamá. No puedes dejarlos tú también. ¡No se detenga!
que salvarla. Por favor, no nos dejes, mamá. No puedes dejarnos. Ustedes la tienen que salvar. Por favor, sigan intentando. No dejen sola a mi mamá. Mamá, te lo ruego, tienes que despertar. ¡Abre los ojos! ¡No cubran el rostro de mi madre! ¡Mamá, por favor! ¡Despierta! ¡Meten eso! ¡No cubran su rostro, mi madre! Mamá. ¡Descubrirla! ¡Detén eso! ¿Qué no ven que así no puede respirar? ¡Mamá! ¡Por favor, retiren esa manta de su rostro! ¡Así no puede respirar! ¡No la cubran! ¡No podemos verla! ¡Mamá! Hani eski zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala pónganse de acuerdo con sus amigos. Cuando venga el fiscal, le dicen que Belly no estaba trabajando. Que vino a ver a un amigo. No lleva puesto el uniforme, lo van a creer. ¿Eso es porque no tiene seguro? Claro, lo digo justamente porque no tiene seguro. Y es porque no trajo sus documentos. Todos trajimos los documentos, señora Keith. De hecho, le recordamos al contador a diario. Nos dijeron que el seguro no se había autorizado. Tu amigo acaba de morir, Seifi. ¿Vamos a discutir sobre esto? Usted lo dijo, señora Keith. Mira, sé que estás mal y no te das cuenta de con quién estás hablando. Está bien, contabilidad cometió un error. Pero ya no se puede cambiar el pasado. Ya va siendo tiempo de que dejen de culpar al patrón de todo. Belly fue un trabajador muy querido. Le vamos a dar todo el apoyo a su familia. Siempre vamos a respaldarlos. Ah, por cierto, no quiero que le digan a la policía que yo estuve aquí. No voy a perder el tiempo. Estoy muy ocupado. Y traigan sus documentos. Hablaré a contabilidad para que tengan su seguro. Mis condolencias. Trae el auto ahora. Ahora quiere culpar a contabilidad, el muy sinvergüenza. Es un desgraciado ese tipo. Belly no tenía que venir hoy. ¿Saben para qué vino? No, no tengo idea. ¿Nadie lo vio ni habló con él? Tal vez olvidó algo y vino a buscarlo. ¿Y por qué iría arriba?
Uznu, no tengo idea. ¿Por qué me estás interrogando? No, Seifi. Solo hablaba para calmarme. Debe haber tenido algún asunto. El pobre hombre murió por nada. Susan, querida, ¿estás bien? ¿No crees que deberías tomar un poco de agua? ¿Quién no se alteraría? Esto es muy trágico, demasiado. Mira qué porquería. No volveré a arreglarme las uñas en este lugar. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? Terrible, Melissa. Muy malas noticias. Hatis ya falleció. Y casi al mismo tiempo su esposo también. ¿Estás segura de eso, mamá? Como película de terror. Mamá, parece que estás en coma. ¡Yuhu! ¿Te traigo algo? No, estoy bien, gracias. Bien. ¿Y cómo sucedió? Bueno, el pobre hombre cayó de la construcción. De hecho, murió instantáneamente. Es terrible, de verdad. El padre y la madre murieron el mismo día. Es increíble. Lo es. Imagina cómo estarán sus hijos ahora. Sus dos padres fallecieron. Para colmo, no es un hijo, sino cuatro. Ya te pusiste triste, mi amor. Te comprendo. Es normal que le afecte. No sabes cuánto quería a Hatis. Comer las crudas como así. Si se entera tu madre, se va a burlar de ti. Pero sí, saben deliciosas. Muchas gracias. Ten paciencia. Las voy a cocinar ahora y las vas a disfrutar más. Ah, claro, pero acabas de llegar de la escuela. Te voy a preparar un Tranquila, huevo. Tranquila, está bien. No es necesario. Puedo comer más. Ay, qué bonita está tu pulsera. ¿Dónde la compraste? Yo la hice, amor. Así ya quería una, pero cuestan 10 liras y me pareció muy caro. Entonces decidí mejor hacerla en vez de comprarla. Con gusto puedo hacerte una si te gusta. Sí, sí me gusta. Está preciosa. Entonces voy a hacerte una. Muchas gracias. Nos vemos. Su funeral va a ser mañana. Pienso ir con Melissa. Creo que es un buen detalle. Iré con ustedes. ¿Está bien? Perfecto, podemos ir todas juntas. ¿Cómo que todas? Yo no voy a ir. Ni siquiera recuerdo el rostro de la señora. Vayan ustedes. Y de mi parte, buen viaje. Exacto, eso deseamos. Bueno, nosotras nos vamos, Nevat. Ah, pero ni siquiera has probado tu café. Ya debe estar frío. Voy a pedir que te traigan otra taza. No, linda, no es necesario. Ya nos tenemos que ir. Bueno, está bien. Nos ponemos de acuerdo mañana. ¿Te parece? Seguro. Cuídate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Usted es la tía de ellos, ¿verdad? Ay, Hatis nos comentó que vivía en Alemania. Menos mal. Al menos los niños no estarán solos. Es lo que me tranquiliza. Y también tienen un tío. Él vino de Adiyaman, pero es soltero. Lo mejor será que ellos crezcan con su tía en Alemania.
Una tía es una segunda madre. Ay, al menos van a estar a salvo todos juntos en Europa. No saben qué consuelo. Sí, claro. Y iré a ver a mis sobrinos. Está bien. Gracias, Linda. ¿Por qué no llevaba equipo de protección? ¿Por qué sucedió? La verdad, no sé cómo sucedió. Mi hermano tenía permiso. Tal vez fue a conseguir dinero o algo. Mi cuñada estaba en terapia intensiva. Oye, Ismet, ¿tú notaste algo, hijo? ¿Sabes para qué fue Belly ahí? Tal vez buscaba al contador, pero no lo sé, tío. Cuando llegues de la escuela, caliéntala para que coman. No quiero que pasen hambre. No llegaré tarde. Luego nos vemos, mi amor. Por favor, otra vez. Así, Ye. Dejé comida en el refrigerador. Cuando llegues de la escuela, caliéntala para que coman. No quiero que pasen hambre. ¿Qué están haciendo? No llegaré tarde. Luego nos vemos, mi amor. Ay, mis pobres niñas, ¿cómo pudo pasar esto? Así, me entregaron esto en el hospital. Son las cosas de tu mamá. Las puse en mi bolso para que no se pierdan. La billetera de Hatis. ¿No jugaba la lotería? Así, ya. Revísalo después. Tal vez tuvo buena suerte. Oigan, los invitados quieren ofrecerle sus condolencias. ¿Qué hacen aquí? Está bien, Sengul. Iremos enseguida. Así, Ye. Iremos a Gaslyania en la mañana. ¿Podrías decirle a Kadir? ¿Qué es ese lugar? El lugar donde se lava a los difuntos. Pensé que querrían ir a bañar a sus padres. Ojalá tengas la fuerza para hacerlo. Toma la bandeja y vierte agua en su cabeza y sus hombros. Ya no soy una niña pequeña. Me puedo bañar sola,
Te puedes enfriar, no tenemos calefactor. Y sé que si se acaba el agua caliente, te vas a enjuagar con agua helada. Pero traeré agua caliente. Te voy a tallar la espalda y luego me iré. Así dejo que te acabes de bañar tranquila. Ay, mi niña hermosa ya creció. Le da pena que la bañe su madre. Te amo. Ya contrólate, hombre. Vámonos ya. No, por favor, no puedo dejarlo. ¡Papá! Todos los presentes pueden dar fe que el señor Belli fue un hombre de conducta impecable y la señora Hatice una mujer de bien. Así es. ¿Les dan sus bendiciones? Más. Así es. Repítanlo una vez más. Así es. Una vez más desde su corazón. Así es. Ahora los van a enterrar en su tumba. Oye, mi niña. Ellos están en el cielo. Se van a entristecer si te ven llorar. ¡No se la lleven! ¡Por favor, te los ruego! ¡No se lleven a mi madre! ¡Papá, no te vayas! ¡No, no pueden dejar solos! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Mamá, no te vayas! ¡Por favor, quédate! ¡Lleven a mis padres! ¿Qué vamos a hacer sin ellos? ¡No se los pueden llevar, por favor! ¡No se vayan! ¡Déjenlo aquí! ¡No dejes que se los lleven! ¡Kadir, que no se lleven a mamá! ¡Papá, quédate con nosotros! ¡No nos podemos quedar solos! ¿Quién va a cuidar de nosotros, mamá? ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No se lleven a mis padres! ¡Mamá! Ya contrólate. ¡Papá! Mm-hmm.
Llegó la patrona de Hatís. Déjame ir a verla. Bienvenida, señora Nefat. Muchas gracias por venir. Soy Zengul, la cuñada de Hatís. Sí, la recuerdo. Hatís la llevó alguna vez a la casa. Reciba mis condolencias. Gracias, es muy amable. La señora Susan es esposa del socio de Akif. Sí, la reconozco, la he visto. Es muy gentil, gracias por estar aquí. Señora, no sabe cuánto lamento su pérdida. Mis condolencias, señora Zengul. Se lo agradezco, es muy amable. Toda la familia está en estado de shock, señora. Mis sobrinas y sobrinos se quedaron sin sus padres, son huérfanos. Al menos hay personas a nuestro alrededor que nos apoyan como ustedes para sacar adelante estas pobres criaturas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kadir, espera que siga otra. Tío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, tío? Sepultó a mi madre. Sepultó a mi padre. No comprendo lo que hago. Adiós. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.